Unas fotos que son mías y otras que son trucadas. No voy a decir nada de eso porque ya lo está viendo el abogado y es delicado. Yo caí esta vez y tengo que aceptarlo y no volver a confiar. ¡Qué importante! Milet Figueroa, Milechi, rompió su silencio acerca de aquellos videos filtrados en internet y además de aquellas comprometedoras fotos íntimas que no la dejaban bien parada. Sacó ese nudo intenso que tenía en la garganta y rompió en llanto. Yo sé que hay gente que me quiere hacer caer y también existen personas que me quieren ver bien. Agradezco a Dios por todas las personas que están ahí, porque una no puede sola. Milet Figueroa, nuevo video íntimo de la modelo circula en las redes sociales. Milet Figueroa es extorsionada con nuevos videos privados. Milet Figueroa desnuda, nuevo video aparece en las redes sociales. Milet Figueroa, circula nuevo video íntimo, hermano denuncia guerra sucia. Hola Milet, una pregunta, ¿has filtrado unas imágenes tuyas nuevamente en internet y también en tu intimidad? Dijo que nunca era acerca de una empresa de modelos que se ha contratado, que, te han buscado, pero sería una estafa, ¿no? Mire, sería una estafa ese sobre esas fotos. ¿Qué me puedes decir, Milet, para aclarar el tema nada más? Milet, ¿algo dijo sobre ese tema para aclarar una cosa puntual? ¿Te están extorsionando, Milet, con esas imágenes? La modelo habló no solo de ese apoyo incondicional de las personas que la rodean, sino que además de aquel video en el que la modelo, al parecer un poco pasada de copas, habla de Melissa Loza y de aquella mala fama de manzana de la discordia. Bueno, la cosa es que es una p***, se agarra y la se agacha y le pone el p*** en la cara. Ya por naturaleza, pues, ¿no? Ser p***. ¿Estuviste con ella? Estuve con ella. Lo que digo en ese video, ¿no? Seguro lo pensaba en esa época, hace 3 años y medio. Seguramente en ese tiempo lo pensaba. Ahora soy una persona mucho más madura. En esa época tenía 19 años y hoy tengo 24 años. Seguramente ella en esa época pensaba algo de mí, seguramente alguien lo escuchó. Lo que yo hago en mis cuatro paredes, se queda en cuatro paredes. Yo en el video, lo que pensaba de ella, lo pensaba en ese momento. Yo no pienso ni ella ni en nadie. Y es que al parecer el estar metida en los escándalos sin querer queriendo la tiene al límite, pues ella intenta hacer como si nada pasara, pero no puede. Tengo bastante carga, la estoy pasando mal. Cuando bajé de peso fue por XXX. Son 8 kilos, practicaba en la noche, en el día largas horas. Además, tengo clases de baile, por eso bajé de peso. Yo sé que hay gente que me quiere hacer caer y también existen personas que me quieren ver bien. Agradezco a Dios por todas las personas que están ahí, porque una no puede sola. Pero en aquella entrevista narró cómo fue que se grabó aquel video con el que hace poco la estaban extorsionando, aquellas fotos íntimas. Y es que nuevamente su privacidad se vio vulnerada. Mi hermano me comentó que la agencia nos había mandado este correo y que se cobraba un monto para una portada. Para mí no era nuevo porque a mí me contactaron para hacer unas fotos en México, a través de correo. Caí, pero también cayó mi hermano. Yo le vi la cara a la persona. Y es que Milet estaba emocionada. Una vez más creyó que habían apreciado su belleza internacionalmente. No imaginó jamás todo el cargamontón que se le venía. Estuvimos mi hermano, el traductor y yo, y creíamos que era confiable. Pero caí y envié las fotos creyendo que era para una revista. Ha aprendido la lección. No se puede confiar en nadie. Uno no sabe lo que tiene en mente otro ser humano. Cuando cerraron el Skype, me dijeron, ahora vamos a mandar estas fotos y videos a todos los medios peruanos y vamos a decir que tú cobras y que tu hermano te vende por Skype. Luego cortó y mi hermano y yo nos mirábamos y dijimos una más. Sin duda, Milet Figueroa es una persona polémica, quiera o no, siempre en la boca de todos y a veces es bueno dar la cara y no esperar a que otra persona lo haga por ti. Milet Figueroa, nuevo video íntimo de la modelo circula en las redes sociales. Milet Figueroa es extorsionada con nuevos videos privados. Milet Figueroa desnuda. Nuevo video aparece en las redes sociales.
Milek Figueroa. Circula nuevo video íntimo. Hermano denuncia guerra sucia. Hola, Milek, una pregunta. ¿Has filtrado unas imágenes tuyas nuevamente en internet que están viendo tu intimidad? Dijo que nunca era acerca de una empresa de modelos que se ha contratado, que lo saque, de que te han buscado, pero sería una estafa, ¿no? Mire, sería una estafa ese sobre esas fotos. ¿Qué no puedes decir, Milek? Para aclarar el tema, nada más. Algo de sobre ese tema para aclarar una cosa.